futsal, 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 papá. Bienvenidos sean todos a este, el lugar donde eres feliz, el lugar donde disfrutas, donde sonríes, donde vienes arriba, como solo esta disciplina, como solo esto, el juego hermoso, el juego que amamos, el futsal, papá. Las semifinales, Centauros de Caracas, Bucaneros de La Guaira, en el Parque Naciones Unidas, para todos disfrutar de una obra de arte, de la maravilla del futsal venezolano, la disciplina más practicada de todas en Venezuela. Y este, el duelo uno, el duelo ilustre de nuestro deporte, Centauros Bucaneros, la versión número 5 de este partido en la historia, con 4 precedentes históricos de emoción total que tú vas a vivir a través del streaming de la Liga Fútbol en su canal de YouTube. Un servidor, Jesús Rodríguez en el relato, la móvil maravilla haciendo magia para que se vea hermoso esta gran transmisión, y en los comentarios el Team David Rodríguez. Hola Jesús, ¿cómo están? Con las buenas tardes, noches futsaleras. Se busca rival para Tigres del día sábado. Recordemos que ganó en penales a Futsal La Fría del Sur. Y como bien lo indicaste, esta confrontación tiene antecedentes. Sí, señor. De toda clase. Cuando vemos ahí al profesor David Pinto con Eric Cortés. Un partido donde ha movido cualquier cantidad de masas acá al Parque de las Naciones Unidas. Vemos ahí al profesor José Cheo Martínez. Lo vemos como tramando algo. Sí, 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 sí. Por allí. Está como pícaro allí. Sí, señor. Para lo que será un partidazo, David. Y como será un partidazo, tenemos que tener staff completo. Por supuesto que sí. Para disfrutar. Y por eso allí, con el reporte de campo, la princesa del futsal, Tiffany Cornejo. ¿Cómo están, muchachos? Yo feliz de acompañarlos para llevarles todos los detalles de lo que ya podemos denominar el clásico de nuestro futsal. Como ustedes bien lo dicen, una edición más. Y este partido, como ya lo hemos dicho de otros, es una moneda al aire. Lo único que sabemos es que no va a defraudar. Y ya el ambiente, por supuesto, nos empieza a encantar acá en el Parque de las Naciones Unidas. Por eso, ya con el ambiente, Tifa, vamos 3-3. Totalmente. Nosotros vamos a escuchar la presentación oficial del compromiso. En el arco, con el número 23, Carlos El Mono Ramos. Con el número 5, el matador de Upata, Joniel Pérez Iso. Con el número 7, Alfredo Chavela Vidal. Con el número 10, el capitán, el aniquilador, Rafael Morillo. Y con el número 19, José Ascanio. Todos dirigidos técnicamente por David Pinto. A continuación presentamos al equipo que hace de visitante el día de hoy, Bucaneros de La Guaira. En el arco, con el número 1, el gato Engelbert Prado. Con el número 2, el profesor Gregory Beramendi. Con el número 8, el capitán Carlos Tito Jiménez. Con el número 16, Alejandro El Flaco González. Con el número 18, Eneiker, el tanque Morales. Todos dirigidos técnicamente por José Cheo Martínez. Ahora nos colocamos de pie, nos quitamos gorras y sombreros con vista a la ventana para escuchar las gloriosas notas de nuestro himno nacional, el Gloria al Bravo Pueblo. We'll be right back.
¿Usted está feliz, King? Estoy brincando en un pie. ¿Usted está feliz, Tiffany? Yo estoy extremadamente feliz. ¿Y cómo no vamos a estarlo el día de hoy? Porque esta es la éxtasis. Esto es lo más grande que tenemos para disfrutar esta semifinal. Final anticipada para disfrutar de nuestro futsal del talento. Y el saludo, Morillo Sánchez, experiencia, juventud, la bandera del futsal venezolano. Ahí vemos a Pinto, a Cheo Martínez. Los últimos campeones, la última estrella para Bucaneros, el torneo apertura para Centauros de Caracas. Esas finales fueron un déjà vu de lo que viviremos hoy. La máxima expresión, con el sentimiento alto. Conocemos el arbitraje, David. Está a cargo del profesor Félix Rumbos, asistido por José Villarroza Carvalho, tercer colegiado. Y Junior Patiño se va a encargar del reloj, muchachos, para esta segunda semifinal de la Liga Fútbol Futsalero en el torneo clausura. Árbitro reserva también para esta tarde noche será Oriana Zambrano. Vamos a escuchar el sorteo. Ahí está el sorteo de rigor, la buena vibra entre Morillo y Tito Jiménez, el cara a cara de los capitanes. Pero ahora cabalgando el campeón del torneo apertura, este es el 5 de Centauros, que tiene a Carlos el Mono Ramos con la 23 bajo los tres postes, el matador de Upata, Joniel Pereciso con la 5, Alfredo Chabela Vidal con la 7, el aniquilador de los Valles del Tuy, Rafa Morillo con la 10, banda de capitán y Chinoto José Ascanio. Quinteto que escoge la gacela David Pinto para esta tarde noche, Jesús, muchachos. Para esperar que sea el doblete, que sea la apertura y el clausura, que no haya necesidad de nada más y confirmar un dominio al cuadro de Centauros de Caracas, el líder del grupo B. Pero ahora, David, ahora surcando los mares, buscando la gloria, el 5 de Bucaneros. Que sale con el gato Engelbert Prado con la 1 bajo los tres postes, el profesor Gregory Beramendi con la 2. Carlos Tito Jiménez con la banda de capitán número 8, el flaco Alejandro González sorprendiendo en este quinteto abridor, y el tanque Neiker Morales con la 18, quinteto que escogió profesor José Cheo Martínez. El equipo con más estrellas, con historia prolífera del futsal venezolano. Pero ahora, Tiffany, yo quiero que usted me cuente cómo la realeza lo hace, cómo lo vive la gente en el chat. Bueno, no, esto no ha comenzado y ya somos más de 1,000 conectados, sí, en nuestro streaming. Mira, por aquí nos saluda el papá del killer Briceño, Jairo Briceño, Diego Domínguez también conectado, Anison Domínguez, Yuri Avilés, Oscar Becerra dice apoyando a PR22, Javier León. Bueno, usted siga dejando sus comentarios y yo voy a estar aquí atenta en el tabloncillo leyendo todos sus saludos. Si tiene una persona que por allí no tenga el ánimo en alto, invítelo, pásenle el link. Nada más pásenle el link. Y que sea feliz con el talento que dejan ellos. Allí vemos a Siso, vemos a Ascanio, vemos a Chabela Vidal. El talento vino tinto, el talento venezolano. ¿Cuánto hace feliz dentro y fuera de nuestras fronteras que estos, esos que son de nuestra tierra, dejen en alto nuestra bandera, dejen el talento también para el arbitraje? Allí veían a Villar, estuvo en la finalísima de futsal. Nada más y nada menos. Sí, señor, en su primera edición. Las miradas, hablar del Mono Ramos es hablar de historia plena, de campeonatos internacionales. Es hablar de Bucaneros de la Guaira. Bucaneros, ojo. Es hablar de Bucaneros de la Guaira. Sí, señor. Hoy enfrentando a su ex equipo. No estuvo presente en aquella final porque era uno de los lesionados. Correcto. Pero bueno, ahora lo vive desde la acera de enfrente. Cuando ya estamos listos desde la mesa de transmisión a través del canal de YouTube de la Liga FUTB, está por acá también la escuela de fútbol del flaco Alejandro González, claro, cerca del banquillo de Bucaneros. Cuando el profesor Félix Rumbos nos diga estamos listos, arranca la segunda semifinal de la Liga FUTB Futsal 1 torneo clausura, Centauros versus Bucaneros, y llega el relato Jesús. Jesús Rodríguez. Hola, 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 hola. Hola, mi pana. En Caracas hay fútbol sala. Futsal, papá. Partidazo. La semifinal. Matar o morir para buscar esa estrella ansiada. Para buscar el título del torneo clausura. Centauros de Caracas, Bucaneros de la Guaira. El duelo ilustre del futsal venezolano. Tú lo vives a través del streaming de la Liga FUTB en YouTube, para que seas feliz siempre con el futsal venezolano. El primer saque de banda del partido, la posesión para Centauros de Caracas, David. Que usó un uniforme muy llamativo
y con un tema de cábala, porque si la memoria no me falla, muchachos, amigos de la Liga Fútbol, la misma tonalidad fue la que usaron cuando ganaron el torneo de apertura. Sí, sí, fue el uniforme rojo, precisamente. Para mí esta es una de las mejores camisetas. Inclusive los dos campeonatos fueron con los equipos vestidos de blanco. Centauros de rojo. Ahí vemos el derechazo. Atención con la primera. Quedó el rebote. El cierre providencial del aniquilador. No solo al arco rival, sino también para plantar cara y defender, David. Y se molesta el Mono Ramos con razón, Jesus, porque achica el remate de Beramendi. Y luego, de milagro, Morillo se juega el físico. Y todo nace de una recontrahabilitación de Neiker Morales. La primera la tuvo Bucaneros de La Guaira, que ahora tiene el saque lateral para que vaya rapidito con Tito. Alargaba Ascanio, no pudo controlar. El rebote quedaba para Alejandro González, allí como balance. El pase paralelo, de frente llegó Beramendi, era complicadísimo, una piedra que impacta en la espalda. Y ahora cambia la posesión, es para Centauros, pisando y jugando. Alfredo Chabela Vidal, el momento, fue el hombre de los momentos apremiantes. El del rompa. 911, sí, señor, que rompa. Me dijo que le había puesto salto a ese teléfono. Rompa el vidrio. Rompa el vidrio en caso de emergencia, y lo ven a Chabela. Albino Tinto, el histórico. Salida de 4 de Centauros. Presión altísimo, muchachos. Beramendi para Tito. Tito lo buscaba nuevamente al profesor del Carrizal. No llegaba al camino del balón, por eso tranquilo. El Mono Ramos tomando la lanza para jugar. La salida desde el fondo, Morillo. Se va a la banda derecha donde está Ascanio. Queda el rebote para el flaco. Explota. Explota el metal. Era una puntera, era matar al arco. Cerca Bucaneros. Se está salvando Centauros. Estos primeros minutos Bucaneros va a modo crucero. A matar esa línea de conexión. Allí a la esquina la busca Latito. Y va la marca Alejandro González. La derecha. No pudo conectar Joniel. Sí, ahora sí. Que va la banda. Ascanio. Tomando la lanza José, jugando ahora para Siso para Ascanio. Ascanio no olvida a Vidal, cambiando el sentido de la jugada. De frente a la marca de Alejandro González, ahora la salida es con Ascanio. Ahora en largo era para Joniel, lo iban a buscar picarlo, señor. El balón que se pierde y por eso será saque de meta, David. Aquí vemos la reiteración del remate del flaco González, un punterazo que cuando el Mono Ramos lanzó la mano izquierda ya había pegado en su poste izquierdo. Y lo dijimos hace unos instantes. ¡Ojo! ¡Ojo! Va a Beramendi. Parece la infracción allí, sí, señor. Parece, no, clarísima. De Villar. Piden la tarjeta amarilla. Lo cierto es que iba, no en proyección de arco, no iba al lateral. Por allí puede venir la. Aquí la vemos. La no interpretada. Lo perdonó porque es la primera falta del partido de Biomédica. El tiro libre para Bucaneros. Que le tomó la rienda rápido al partido. Sin lugar a dudas. Señor. No quiere especular bajo ningún concepto, Cheo Martínez y sus muchachos. Esto sin duda, lo corto de la historia, queda mucho por contar, muchísimo por contar. Y el partido puede cambiar de uno a otro momento, como es la dinámica de lo impensado. El futsal, derechazo, golazo. ¡Gol! ¡De Bucaneros! El capitán del buque tomando el timón y mandando en alta mar a ganar temprano en la pelota parada. La marca registrada, el primero, cortesía de Tito Jiménez. Se va arriba Bucaneros. Rolly de tiro libre, no Tito, no Pari. Derechazo por bajo, el Mono Ramos le intuyó la intención, se conocen de memoria. Pero la potencia y colocación del remate hace que Bucaneros pique adelante 0-1. ¿Cómo lo vivió desde la cancha, Tifa? Bueno, se imaginan aquí con cómo se pone el público, ¿no? Sabemos que hay más público, por supuesto, de Centauros y en el chat, ni se imaginan. Ya esto llega a casi 2,000 conectados. ¿Qué? Que sigan sumando, claro que sí. Ya vamos a empezar a leer todos los comentarios. Carlos Tito Jiménez. La bandera naranja, la bandera del litoral de la capital. Y sigue entrando gente al PNU. Esto pinta para llenazo acá en el paraíso. Bueno, ¿se acuerdan de las 6,000 personas de la final, sí, del torneo de apertura, ¿no? Claro. Estamos en semifinal, pero bueno, es una rivalidad que por supuesto atrae gente. Tito, a retroceder con Engelbert Prado, acelera ahora Ascanio. Lo pueden buscar a Neiker para el 1-2. Pivoteaba, quedó en largo. No pudo girar y por eso llegó Chabela. A la línea sigue Vidal, el profesor. Que le dice, no señor, esta boleta usted no la pasará. El lateral, cobro. Va al Mono, la bomba, ojo lejos. Pero toma el balón Beramendi para la salida limpia. Jugando ahora con Tito, Tito a la esquina. Lo busca Neiker para la zurda, no pudo pegar. Ahora Tito con la siniestra. Al otro costado de la cancha.
será lateral, pero Bucaneros en dominio, David. Está desconcertado Centauros. Gran transición defensa-ataque de Bucaneros en esta última acción, que también hay que ver cómo Eneiker Morales aguanta los tiempos en zona de definición para esperar que llegara Tito Jiménez y tuviese mayor opción de remate que la que el propio tanque tenía. Es el hombre que domina el reloj en el cuadro de Bucaneros de la Guaira. Ahora la picada para que vaya Chovila, para que sea partido de dos calles como lo esperamos. Un partido cerrado el día de hoy, de cara a cara, cachetada tras cachetada, gol y gol. Aquí minutos de estudio no hubo. Nada de eso. ¿Con quién le decía Tito la marca allí para corregir? González al área, la salida con Tito, el lateral será para Centauros de Caracas. 16 minutos, 44 segundos de la primera mitad del gol de Tito. Y una visita mandaba Chávez Vidal, buscaba el cierre de Morillo. Lo cierto es que se pierde el balón, David. Se lanza por si acaso allí en Gelbert Prado, amigas y amigos de la Liga Fútbol. Aunque no había rozado en ningún otro jugador, pero no pasó muy lejos de su poste izquierdo. Tito para picar y buscar ahora a Beramendi. Muy lejos iba el balón. A ese viaje no llegaría. 16 minutos 34. Levantando los brazos Ascanio. Ahora para ofender allí a Gregory Beramendi. Retrocede. Y a reconstruir. Siso el matador, el goleador de Centauros de Caracas. Con 8 en la cuenta. Nos reporta Vidal. Sintonía en Duber la batería Zambrano. Ojo allí con Ascanio. Termina siendo un defensor. Morillo le cacheteaba el balón en el rostro y por eso el lateral para Bucaneros. Engelberg. Ante el cierre de Morillo no quiere complicaciones y por eso la manda al otro arco. Hay marcación personal de Tito Jiménez con Rafa Morillo, muchachos. Ascanio jugando en una tarde-noche de brisa y de lluvia también en la capital. Ascanio, sigue Ascanio por la banda allí. El lance de Alejandro González. Va Morillo tomando para la zurda. Morillo lo persigue, le dice no, Beramendi. Algo se dijeron Chavela, Vidal y Morillo en esa última acción, muchachos, amigos de la Liga Fútbol. Porque Chavela tenía toda la intención de rematar de volea y Morillo le intercepta la pelota para buscar el remate. Está el Conejo Moreno en cancha. Carlos, que jugaba para el Mono Ramos. Lo buscan ahora Luis Neikel Abello. Jugadorazos lo que mandó ahora el tabloncillo David Pinto. Y lo que está mandando también Cheo Martínez no es poca cosa. Señor. Al príncipe, princesa. Así es, el príncipe Jackson Salazar. Bueno, tres piezas tiene allí listo para empezar a rotar. Ahí lo vemos. Me parece que el Mono Ramos pudo haber hecho un poquito más en ese tiro libre de Tito Jiménez. Franco tirador, el sniper Tito Beramendi que no pega para jugar ahora con Jackson Salazar para Neiker. Neiker con Tito, la conexión de siempre, la conexión. Baluarte, los marineros del buque. Pedía falta Tito Jiménez y se detiene la acción, se toma el rostro. Ahí lo vemos al capitán de Bucaneros. Se paró como si nada. Quejándose. Parece de lo húmedo de la cancha. En ese resbalón. Allí conversaba con Rosa Carvalho. Lo vemos al de La Vega. Luis Denk Labello. Labello. Que para ser sinceros, muchachos, han sido los goleadores de Centauros en lo que va de torneo clausura. Pero David, lo que impresiona es que en 5 minutos no ha tenido el primer remate al arco Centauros. No, señor. Lo más parecido a remate, muchachos, amigos de la Liga Fútbol, fue el saque de costado de Chavela Vidal que no tocó nadie. Sí, no ha tenido capacidad de respuesta Centauros en estos minutos. Beramendi para el cierre alto, ahí jugando Morillo. El taconazo con Moreno, era Chavela Vidal, no terminó llegando. El dorsal número 7 cambia la situación, ahora la posesión es para el buque. Para el tricampeón del futsal venezolano. Hay que estar muy atentos con los gestos que está haciendo Chavela Vidal, muchachos. Se le nota bastante contrariado, desconcertado, sobre todo por esa última habilitación que le hace Conejo Moreno. Se la cede de taco, pero se fastidió quizás por la forma en que se la dio. El corto del camino de Chavela, el lateral jugando en corto con Moreno. Abello para Moreno, Moreno para retroceder. Sí, señor. Luis Neikel ya su guardameta, una y no más. Juega ahora Morillo. Conectando para Bello, se equivoca. Ojo con la zurda, ratito nuevamente. Una bomba de Beramendi desviado. Pasando premura en zona 1, Centauros, David. Está teniendo serios problemas para gestar la salida, Centauros. Ojo. Ojo, ahora es Chovila. Explota el arco. Explota el arco. Y es el partido que queremos ver. Que sea una para uno, la otra para el otro. Respuesta tras respuesta, la primera de Centauros. Qué gesto técnico tan complicado de ejecutar por Chavela Vidal. Aquí la vamos a ver. Lo habilita Conejo Moreno. Bueno, te la di mal la anterior, ahora te la doy mejor.
de volea, pero la agarra como acuchillando la esférica y la estrella en el poste. Un gesto técnico muy difícil de hacer. Ha sido lo más activo por ahora Chavela Vidal en el cuadro de Centauros de Caracas. Uno en el marcador, el gol de Carlos Tito Jiménez. En el tiro libre. Acciones a balón parado. Cuánto las disfruta Bucaneros. Ahora la banda, Luis Neikel. Le engañaba el balón, sí señor, una ilusión óptica. Ingresa Michael Torres por Bucaneros, uno de los que marcó en la final pasada. Sí señor. Sí señor. Marcó en la de Valencia. La de Valencia no pudo estar en la apertura, marcó en la de Valencia, la del 2021. El único gol, porque recordemos que ese 3-1 fue con dos autogoles, que lo gana Bucaneros también. Y el gol de José Antonio Pérez, que fue el tanto de Centauros de Caracas. Señor José Pérez, jugador de Mundo Factory en el clausura. No, estuvo con Cangrejeros. Cangrejeros, correcto, sí, correcto. José Antonio, ahí está el lateral. Hablando de uno de los goles en propia meta de Centauros de Caracas, fue del Flaco González. Lanzó un mental con Yonabel Suárez. Claro, su señor, del Flaco González, que está ahora en el cuadro de Bucaneros. Sí, la zurda para buscar. Estaba en la acera del frente. Sí, señor. Para buscar a Palomo. Pisa Luis Neikel. Duerme el balón ahora para jugar en el fondo con Moreno, que hace ruleta para dar vuelta a Luis Neikel. Retrocediendo. Las conexiones no son claras allí. Hace mucho daño en la salida. En la presión alta, Bucaneros. El taco para jugar. Primero Jackson para cortar en la mitad de la cancha. Pelea a colocar. ¡Epa! Corte y el taconazo. Quedó al rebote. No se le esperaba Palomo. Ahora es Morillo. No llega el pase para Luis Neikel. Y ahora las posesiones para Bucaneros. Se empieza a sentir presión en la cancha por parte de Centauros. A sabiendas de que salvo el remate al poste de Vidal Tifa, muchachos, no ha estado operante de manera correcta Centauros. A pesar de que presiona muy alto. Briseño y Carreño ingresan por parte de Centauro. Buscando un poquito de condimento allí. Buscando poder de la fuego. Pepito, claro. Claro. Evidentemente, con el killer. Moreno, cuando el camino no es claro, el disparo de larga distancia es el camino posible, también viable para encontrar el empate, pero por ahora está surtiendo efecto el asfixiar allá arriba. El cuadro de la Guaira, pero quedó el rebote, es la oportunidad, pues Carreño va al curry, Carreño sale Prado, excelente Michael Torres, que no desestimó la jugada, persiguió, cortó y duerme el avance de Centauros. David, un quite de balón espectacular de Michael Torres, porque a toda velocidad le tocó toda la pelota, se la jugó allí el niño Torres. Y atento también Prado para aniquilar la jugada. Carreño jugando ahora. Retrocede el Conejo. No llegó el balón para el killer. Le queda talento ahí al profe Cheo Martínez. Señor, y mira cómo lo celebra. Termina celebrando allí con el público. Cheo Martínez por ahora con alegría. Ahí vemos a David. Aquí la vemos. Se la disputa limpio el quite. Y no muere la jugada. No. A pesar de que le había ganado la posición Carreño, le ganó en velocidad. Persiguió, sabía que en algún momento en el intento de amasar en velocidad iba a ser complicado y a cortar. Sí, señor. A lo más mínimo. Ahí vemos al niño Torres. Carreño el pase. Atento estaba Michael. Atento Torres. A no dormirse en defensa. 12 con 35 quedan por jugar. Ha pasado volando esta primera parte. Sí, muy rápido y muy limpio también. Una sola falta. Tiene este tiempo de juego. Que para fue Centauros, la acción de Tito, sí. Jiménez con, exacto, el gol. Sí, señor. Briseño. Y lo decías, David, la única falta del partido y cuánto daño hizo. Sí, señor. 12 con 29. A salir. La presión. Lo buscan ahora Briseño. Briseño, el pase para Moreno. Carlos jugando con Curry. Carreño alto, alto del arco. Todo potencia, cero dirección por parte del exjugador del Caracas Futsal, Víctor Curry Carreño. Pero fíjate que ahora Centauros apela para pegar. Ha cambiado la dinámica de juego de Centauros. 12 minutos. Killer. Briseño, a ver si marca hoy Kevin, que no ha sido el torneo más prolífero, pero este es el momento donde lo necesita Centauros de Caracas. Abello, que no, Michael no pudo controlar el balón, atento estaba Carreño. ¡Oh, Briseño, la zurda allí, que impacta en la pared del arco de Prado, cerca Centauros! Para eso metieron a Briseño a la cancha, y muchacho. Ahora mira quién manda. Sí, señor, tanque y Tito Jiménez a la cancha. ¿Por qué? Porque Kevin Briseño se los está quitando con suma facilidad, tanto a la marca de Jackson Salazar como de Filito Bracho.
Y a la primera que tiene se voltea y te vacuna. Por suerte para Bucanero pegó en el externo de la red de Engelbert Prado. Lo buscan ahora rápido, Filito. Coloca el cuerpo al cabal. Allí Moreno, su molista abrazo. Dando cariño allí. El 77 de Bucaneros y el 9 de Centauros. Ingresa Jiménez. También lo hacen Eiker Morales y Beramendi. Solo se queda Paolo Sánchez de la segunda unidad de Bucaneros. El triángulo de la Guaira. En el momento de pasar apuros. La pared de Tito allí. Para Eiker, papá, eres el mejor. La barra de Eiker Morales. Que llega la gente de la Guaira. Hay barra de los dos equipos acá. Sí, ya empezó a llegar también la barra de la Guaira. Y me atrevo a decir que esto tiene más gente que el Tigre La Fría. Sí, señor. Va camino de. Sí, señor. Y me parece que ya. No, ya tiene más gente. Ya lo superó, tiene, claro tiene más sí. gente. Un hermoso marco en el Parque Naciones Unidas. Quedan dos partidos. Bueno, era de esperarse sí, también, señor. ¿No? Claro, porque final adelantada. Público caraqueño, Centauros y también La Guaira, pues está aquí cerquita. De La Guaira aquí estamos a 20 minutos. Exacto. Y recuerde que el sábado usted tiene que venir aquí a la gran final del torneo clausura de la Liga Fútbol Futsal 1, dejando el balón para Tito. Lo buscaba Paolo, primero corta Moreno. O sea, Carlos Conejo Moreno. Ha tenido buenos minutos desde que entró desde el banco de suplentes. Toda la familia de Neiker Morales. Apoyando allí al tanque. El tanque de La Guaira. Tito, el pase queda para Briceño. No lo dejan dar vuelta porque es un peligro. Ahora va Curry. Va Moreno rápido. Centauros la perdía. Se caía. Cuando entraba el killer era el pase para matar David. Sí, señor. Y la última acción de Conejo Moreno. Se poncha, hablándole en términos beisbolísticos, porque es demasiado zurdo. Tenía perfil para cambiarla por la pierna derecha y optó por el remate con su hábil. No obstante, strike. Sí, señor. Miren, y ya somos 2.600 personas en el stream. Impresionante. Así que bueno, comparte el link. Lo mandaron a pasar por el foro en La Guaira, por allá, por Mancuto. 10:48. Y no baja la presión, Bucaneros, muchachos. Salida de tres. Viene que era la espalda el taconazo allí, Briceño. Para no permitir el cruce limpio del balón. A jugar Tito. El movimiento de Beramendi. La picada lo buscan a Grigori. Y a la derecha desfila por el área, pero sin peligro. Se fue de hecho al saque de costado el remate de Grigori Beramendi. La zurda Conejo a la derecha. Bello a la derecha también para la paralela. Lo buscan a Briceño. Sale, pero seguirá con la posesión Centauros. Ingresa Alejandro González. El 5 abridor. Le perdían allí la referencia. La mirada Bello. Si controlaba, dormidito podía mandar un aviso. De hecho, un cuento, De hecho, un cuento si pasaba eso. Esperando Chavela y esperando. Devolución. Sí, señor. El regreso del balón. Y será libre indirecto. ¿Cuánto peligro dejar una acción a balón parado, Bucaneros, David? Tiro libre de Biomedical. Se equivoca en la salida. Centauros. Vemos a Tito Jiménez que ya hizo el único gol del partido, Tifa, y de hecho fue a pelota parada. Sí, así es. Ingresa Michael Torres también para esta jugada. Conversación de tres. Michael. Tito, ahora sí se suma. Beramendi. Los cuatro, el bloque fuerte de Bucaneros de La Guaira. Tifa, que hasta el Mono Ramos le está llamando a que suene la barrera ahí. Así es. Oportunidad que será jugada, dos toques. Libre indirecto que no suma el contador de faltas, pero lo que suma es al dolor de cabeza de la gente de Centauros, porque Bucaneros va por su experticia a encontrar el segundo. 0-1, 10 minutos 16 segundos por jugar de la primera mitad. Está solo Michael Torres por la derecha. El silbatazo va al pase a la esquina. Tinto estaba el Mono Ramos, que los conoce bien, los conoce muy bien. De Carlos. Memoria. De memoria los conoce. La importancia de tener hoy al Mono Ramos allí. No se dejó sorprender, le pasaba por la espalda Michael Torres. Sí, señor, un guardameta de mucha experiencia, Tifa. No, y que por supuesto pasó por Bucaneros, claro. ¿No? Sabe perfectamente cómo juegan y saben pues, cómo pueden venir estas jugadas ensayadas. Se puede atrever a decir que va un paso adelante de ellos. Claro. Al final era Beramendi allí que intentaba encontrar el engaño con el pase ante el Naluk. De Tito. Incómodo, Centauros, incómodo. González. Cambia la formación táctica ahora, Centauros, en rombo. Parado. Ojo, la cambia rombo por circunstancias del partido, porque Killer Briceño había quedado como ala. 9:43, los comentarios, el análisis de David Rodríguez y Tiffany Cornejo.
en el canal de YouTube de la Liga Fútbol, la semifinal Tigres, que espera el ganador de este compromiso. Una sentencia arbitral y se va a venir tarjeta amarilla para el Tanque Morales. ¿Por la qué? Por el reclamo justamente. Sí, señor. Sí, primera amarilla. Al desaprobar la autoridad del juez, por eso la cartulina amarilla de Félix Rumbos. ¿Cómo es que dice Elvis Crespo cuando está falta de biomédica? Le dije al señor pintor, píntame la carita. La amarilla, Areniker. Será tiro libre para Centauros de Caracas. 9:25 quedan por jugar, dos faltas dos para faltas, Bucaneros. Sí, para Bucaneros, una para Centauros. Partido limpio, pero una de las faltas. La única de Centauros de Caracas. ¿Cómo? Sí, ¿cómo pesó? Derivó en el gol de Carlos Jiménez. Y habla de lo preparado que salió Bucaneros, pues para... Curry para Vidal. Primero Neiker. En este tipo de partidos, Tifa allí, sus amigos de la Liga Fútbol, a la más mínima tienes que vacunar o si no, te cuesta caro. Con agresividad allí en Neiker. Infracción y la falta será para Centauros. Es la tercera en la cuenta de Bucaneros. Falta de biomédica. Quería jugar rápido Centauros. Aquí vemos la repe. Le deja la mano allí en Neiker Morales. Y ojo que está amonestado. Le perdonan la vida allí al Tanque. Sí, señor. Jugando con fuego y por eso lo manda a calmar. Sí. Cheo Martínez y allí le va a pedir. De hecho lo reemplaza. Señor, y está conversando. Tiene que medirse en Neiker Morales. Tiene que apelar por su experiencia. Y el liderazgo que también ejerce dentro y fuera de la cancha. Y jugar de manera inteligente porque no le conviene para nada perderse una final. Kevin Briceño agarró impulso casi hasta la estación del metro. Y no le conviene para nada dejar en inferioridad a su equipo. Cuando el rival es Centauros y lo busca el killer. Jugando ahora para el Curry más Centauros. La zurda, el pase Morilla. Impactando con el vertical izquierdo. En la triangulación hermosa Centauros. Estuvo a nada de empatar, David. Sacaron el juego de geometría aquí entre Briceño, Carreño y Morillo. Tac, tac, tac. Muy cerca estuvo Centauros del empate. Terminó rozando el metal allí, 8 minutos segundo, 40. Segundo poste. Sí, señor. Que vemos de Centauros. Despierta Centauros. Despierta Centauros en su juego. Luego de esos primeros 5 minutos de incredulidad, levantó el equipo de David Pinto. Y den de todo aquí en el PNU. Morillo que lo ve pasar a Chavela, conexión vino tinto, conexión mundialista, retrocede para Rafael de frente a la marca de Beramendi, jugando ahora Carreño de gran torneo el Curry. Sí señor. Cortaba primero Tito Jiménez en la línea de conexión, que no suceda nada allí, que se pierda el satélite, que no lleguen los mensajes el día de hoy, killer. Ahora recupera Beramendi, Beramendi a la derecha, lejos, lejos del arco. Tercer remate de Beramendi en lo que va de partido, no ha tenido puntería, pero sí ha inquietado al sistema defensivo de Centauros. Recupera nuevamente Gregory, retrocede para Tito. Lo busca Beramendi. El cabezazo, pero llegó primero Vidal, limpio para jugar con el mono. Conectando ahora para Briceño. ¡Epa! Que toma y deja un túnel, sí señor. El primer lujo de Briceño. El flaco al marcador y por eso será balón a tierra en el retroceso. Va a ser pelota para Centauros. Quien la manda literalmente a la pizarra fue el flaco González, que lo tenemos en pantalla. 7:30 por jugar en la primera parte. Tres faltas Bucaneros, una Centauro. Y final y el lateral. Sigue llegando gente aquí a las Naciones Unidas. Vidal, Ascanio, Ascanio a la izquierda donde está Siso. Paralela, primero llegó el flaco González. Ahora para acelerar. Allí va el buque, va el flaco, la zurda. La barrida de Siso parece un roce, sí señor. Y por eso será saque de esquina, David. De Vela Margarita. Vemos ahí que queda tendido el flaco González en la reiteración de la jugada. Esta es la falta de Morales sobre Chavela Vidal, que se jugaba la expulsión. Mucho amor aparece por el chat. Sí. Bueno, Dignori Cedeño, fanática de PR22, está aquí enviándonos muchos corazones, me imagino que son para él. También enviamos saludos a Kareli Pereira, Gerardo Pacheco, Jesús, Rixelis, Lilianis, Danger, Alexander Corro, Ángeles Cordero, Josué Soler está conectado reportando sintonía. Bueno, ya somos casi 3.000 conectados en nuestro stream. Intentaba bailar Jackson, le apagó la música allí, José Ascanio. Viene allí el flaco González evitando ese contraataque, jugándose el físico el flaco. Que no se escucha el playlist del príncipe. Ascanio jugando para el pase, ahora es John Niel, a la marca va Nutella, Rangel, ahora en cancha. El hombre que sí marcó en la
final del torneo. Correcto. Apertura, el 2-2, transitorio, fue victoria 5-2 de Centauros de Caracas. Manutela, prisión ahora, se hizo una bomba, explota el arca. Joniel, el matador, a nada de buscar ser el verdugo y el empate para el cuadro de Centauros. Vemos la reiteración de la jugada. La gana Ascanio. Siso remata y le estrella por tercera vez en el poste izquierdo de Prado. Sale el mono. 6-34. Se acerca a nuestra mesa de transmisión la Pantera Escalona. Sí, señor. Viendo cerca. Donde estamos en la mesa de transmisión es una zona muy futbolera, muy futsalera. Muchos de los personajes. Sí, la gente como que escoge sentarse por allí, los futsaleros, ¿no? Sí, señor. Los jugadores, para disfrutar de este compromiso, evidentemente no quieren hacer falta. No pudo darse el sueño de estar, pero lo quieren disfrutar. Allí va el bar, atento. El mono de Mamera, y allí aplaudiendo la bola Vázquez, que es baja el día de hoy. Salvó Ramos David. Remate terrible de Engelbert Prado, que el mono la manda al córner de Vela Margarita. La bola Vázquez está lesionado de su tobillo izquierdo desde los cuartos de final. No logró recuperarse de ese 15. ¡Qué peligro! Dio vuelta John y el primero. Coloca en el cuerpo Jackson y ahora se arma el 2-1. Rápido para marcar Ascanio. Será tarjeta amarilla. Será cartulina. Rapidito la buscó Rumbos porque era oportunidad prometedora para Bucaneros. Fracción de biomédica en la segunda de Centauros. Y ahí le aplicó la Delvis Crespo allí a José Ascanio. El señor de San Juan de Colón. La tierra aquí de la vemos. 97. Se escapaba Nutella Rangel y lo traba desde atrás. Bien amonestado. Una paralítica allí. Vemos el hachazo, sí, señor. A la rodilla, 6 minutos 12. Tiro libre para Centauros. Es la segunda falta. Un hachazo digno de la recocha de ayer. Es la segunda falta de Centauros. Tiro libre para Bucaneros. Ahora Tito, cuidado allí. Plantadito estaba Rafael Morillo en alto. A la banda, no, señor, se va de la cancha. Y de explicación allí Cheo Martínez. Remate de Tito Jiménez, muchachos, que iba al mismo lugar donde fue el único gol del partido. Le vio la carrera Marcano, el pase salió y llegó golosa. ¡Gol! ¡De Centauros! Corrió Marcano, lo veía allí Vidal, el nene al pase. Me parece que con favorcito empujón de Ascanio lo veremos, lo trascendente. Empató Centauros, David. Rolli de gol y llega con una jugada de otro partido. Filtra un pase tremendo Chabela Vidal. Vamos a verla desde este ángulo. Porque Marcano envía el centro. La desvía. Ahí está Gerson Salazar, mitad José Ascanio. Hay un desvío, no queda claro el toque. Pero lo cierto es que Centauros empata. Desde aquí yo la vi de Ascanio. Habrá que ver la repetición pues varias veces. El gol para el flaco. Está más cerca que nosotros. Lo veíamos el 1-1, sí, señor. ¿Y se imaginan cómo se vivió aquí en el tabloncillo? Claro que sí, cómo despertó al público de Centauros, el equipo de la capital. Hay partido nuevo. Claro que sí. Y hay partido y aún es que queda 5 minutos 40 segundos. 5 minutos 40 segundos de la primera mitad. Prado tomando confianza ante ese último desvarío de la red del arco. Buscando ahora en el que va el pase para Michael, el 1-2. No encontró la zurda para la salida, Vidal allí. Se están dejando la vida. Al filo, su señor, bueno, al filo. ¡Epa! Un juego que no hay mañana. Vidal, Nutel, no ayuda a levantarse al final. Chabela. 5-23 quedan por jugar esta segunda semifinal. Partidazo lo que estamos observando en el canal de YouTube de la Liga Fútbol. Marcano Pizzi juega para Ascanio. En el canal de YouTube, acá en el Naciones Unidas, donde, bueno, pues cada vez sigue llegando más gente. En todos lados que sigan llegando a la cancha, que sigan llegando al canal, que no se pierdan esta hermosa fiesta del deporte venezolano. A la esquina va Marcano, el cabezazo golosa. ¡Gol! ¡Golazo! ¡De Centauros de Caracas! Y se arma la fiesta del nene Marcano, que sirvió el primero y ahora con un lujo de cabeza para horizontal del horizontal al arco. Remonta Centauros, David. Le devuelve el favor a Ascanio con este rolli de gol. Pase de cancha a cancha preciso de Chinotto al jugador
Edward Nene Marcano. Y en un minuto fatídico, muchachos, amigos de la Liga Futel, le han volteado la papeleta a Cheo Martínez, que pide tiempo, Tifa. Así es, así que bueno, vamos a escuchar allí a los estrategas luego de esta reacción de Centauro, que vino de menos a más, pero logra remontar a este partido. ¡Tira la pelota! ¡Toma para esa huevona! ¡Ah! ¡Tira toda la pelota al área! ¡El hijo tiene más ninguna salida! ¡Lo va a hacer tirar la pelota! Bucaneros pecó en no seguir fluctuando con el balón en posesión. Exactamente, no se defendió con la pelota. Le dejó la medicina que le estaba funcionando, porque te decimos, los primeros 5 minutos fueron claramente para Bucaneros. Un baile de Bucaneros. Luego de allí, poco a poco, Centauro fue apareciendo. ¿Y sabes con qué? Con el ingreso de los Carreño, de los Marcano. Poquito a poco le fue equilibrando la balanza ahora. Pegando lejano, Vidal. Y hablando de Carreño, está en cancha. Desde primer momento dijo que iba a ser importante. Hay cambio de guardameta, entró el Chino Fernández. Sí, señor. La salida que no fue completa de Prado. Tampoco terminó cerrando en el primer gol. Por eso Manuel, que tuvo una grandiosísima presentación en cuartos de final. Tapó todo el Chino ese día. Ante Vikingos. El dibujo de Tito para Neiker, a ver Kiosk, el tanque va a la presión de tres, la salida. Tito que impide el 2 contra 1, pero sigue Marcano, es el partido del Nene. Marcano y cortó Tito, jugando ahora Michael, pedían una mano. Torres, la bomba que no llega al arco. Ha crecido Marcano. Desde su ingreso al tabloncillo le ha cambiado la cara a Centauro. Una repetición, qué pase le metió. Qué pase le metió a Ascanio. Y la pelota del cabezazo que pega el travesaño pasa totalmente la raya de gol. Le devolvió el favor. Sí. La primera fue en un minuto, toma, asistencia de Marcano para el gol de Ascanio. Y en esta asistencia de Ascanio para el gol de Marcano. Segunda línea, no. Y un detalle, muchachos. Los dos pases gol de Centauro llegan por el costado derecho de la cancha. Sí, sí. 4 minutos 28 segundos. Michael Nene. Afuera, lejos. Vemos a Marcano, que ha tomado la responsabilidad de protagonismo del compromiso, Torres. Y sobre todo jugando de líbero, Jesús. Tanto así que el goleador del equipo, que es Leoniel Siso, no ha tenido tantos minutos en cancha. No. Con Marcano y con Ascanio. Algo pasa con Tito Jiménez. Ha sentido la comodidad David Pinto. Y vemos a Tito. Se tomaba el gemelo de su pierna izquierda, ya se pone en pie. Ahí la queja, incrédulo con Villar. 2-1 el marcador. Remontó Centauros. Remontó Centauros. A secar el tabloncillo del PNU. 4 con 11 quedan por jugar. Vemos a Chabela Vidal descansando. Se reinicia el juego, Jesús. Jugando el Chino Fernández. Se pierde, le pide la salida rápida, que se muestre Bramenti. Se queja en Iker Morales. 4 minutos. La molestia de Cheo Martínez. La mirada de Prado. Un rol que puede ser antagónico. Sí, señor, Benamendi. Un Engelbert Prado, muchachos, que en el torneo Apertura también salió de la cancha en semifinales, aunque fue por una jugada de expulsión, por una mano fuera del área. Jugada que me atrevo a decir que a partir de ahí, pues ya Bucaneros empezó a perder la final. Todo cambió allí. Total. 4 minutos. Tito. En Neiker iba a buscar a Bramendi. Le dijo que no, Marcano. Siempre negando el camino allí, Eduard. 3:53 por jugar. Y buscando el juego mental ahora es Filito Bracho. Bracho para la zurda, Bracho que pisa, Bracho que sigue en línea final. El pase de Bracho pedía mano. Dice que no, Villar. De frente a la jugada. Neiker que sigue la marca de Morillo. Pedían de todo allí, sin embargo, Villar estaba al frente de la jugada. Bramendi, Luis Neiker, ahora Tito, queda para Bello. Bello el pase a la banda. Morillo le aplaude. Era ese el camino, David. Un pasito atrás fue esa habilitación a Rafa Morillo. Mira. De haber podido conectar esa habilitación, quedaba mano a mano con Fernández. La cara de Cheo Martínez, ni les cuento. Tifa, tú la ves desde habla, allá abajo. Habla por Carreño, la mano. La mano de Fernández entrando clarito al Chino.
Bueno, la cara del profe Cheo habla, por supuesto, de lo que ha sido el partido, ¿no? Arrancó dominando, arrollando completamente, y cómo Centauros le ha dado la vuelta a este encuentro. ¿Cuándo superamos ya los 3.000 conectados en nuestro stream? Mire usted, córner de Vela Margarita, la había tocado con las uñas ahí el Chino Fernández. Vela, Vela, arrancó el duelo de semifinales. Una Vela pizza que no nos quedaría nada mal hasta ahora, ¿eh? Déjeme, le tengo una noticia. ¡Ah, sí! El sensei pagó. ¡Vamos! Golazo de Da Silva. 3 con 16. El rebote para Morillo. Sigue Morillo, Morillo. El pase. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! ¡De Centauros! Pasó la escoba el capitán. Aniquilador dijo, tú te vas, tú te vas, tú te vas. Y se la sirvió en bandeja de plata para que Curry solo condimente el caldo. El tercero de Centauros. El rally de gol más fácil de la vida de Curry Carreño. Mourinho se los quitó como conos a medio bucaneros. Toma y hágalo, muchachos. Ya yo con esto me hago famoso. Fácil el gol de Curry, pero qué jugador la de Morillo. Espectacular, sí, la de Morillo. Ha aparecido poco en el torneo, pero cuando lo ha hecho ha sido determinante. Y en juegos como este, pues es donde vale esa experiencia y esa jerarquía de jugadores como él. Totalmente de acuerdo. Le vio la qué carita. Gran jugada. Le vio la carita a Centauros, lo veía tranquilo al principio al buque. En criollo le consiguió las cosquillas Centauros a Bucaneros. Al principio. Y la cara de Cheo. Le buscaba una balada allí para que se confundiera Bucaneros, pero ahora es heavy metal de Centauros de Caracas. Ahí que tiempo. Se va arriba por dos, sí señor. Hay tiempos solicitados. Así que nosotros a escuchar la indicación de David Pinto y de Centauros. Escúchame, Ciso, no te me quedes, ojo, pido el tiempo para manejar la pelota y la desesperación de ahí. Nosotros tenemos que estar concentrados lo más que podamos. Estamos teniendo la pelota segura. Más nada. No forcen pase. No forcen pase. Si no, para afuera, para la madre ya. Dos fouls llevamos. Dos fouls llevamos. Claro. Dale, dale. Dale. Si la pierden, vamos a perder la pelota. ¿Cómo ocurre? Hablando allí para el cierre, los dos fouls apuntando. El banquillo de Centauros, 2 minutos, 52 segundos, 3-1 partido, todavía que no tiene una diferencia para nada cómoda. De dos es una mentira, es una ilusión óptica. Es una sirena que aguarda allí. La ventaja de dos goles en el fútbol es la más mentirosa que existe. No, señor, totalmente, la más remontable. Es una medusa para no verle la cara, la distancia, 2 minutos, 52 segundos. Las caras de Milano, de Medina, del muro Escalona. Y le ha respondido cuando vemos allí a Power Play. Sí, señor. De una buena vez. Para el cierre de la primera mitad. Al 5x4, rápido regresar al compromiso. Esta no la vi venir. Señor, 3-1. 2 con 52. Y en la transición rápida es donde ha pegado Centauros. Ha aprovechado la velocidad de Carreño, la velocidad de Marcano y la cara de Prado, que ha tenido responsabilidad en los dos primeros goles que endosó Centauros a Bucaneros. Abello, la derecha para la zurda, Morillo ahí lateral. Variación de una vez, 5 contra 4, muchachos. El power play de Bucaneros para el cierre de la primera mitad. La segunda no, señores, el primer tiempo. Y posiciona el 5x4. Le da cancha nuevamente a Prado, se molesta, no salió el plan como quería Cheo, el pase de Neiker. Abello, sigue Abello por la banda, Abello con el autopase, acelera el Chino, limpiecito, inteligente, guardameta, antes. Salió de primera y cortica de pie, cuando hay una falta. ¿Es una falta? Sí señor, la dejó seguir porque le había obstruido el paso Jackson Salazar a Abello en esa intentona. Según lo que aprecia Villar en esta acción, 2:25 por jugar. Sí. Así es la cuarta de Biomedical de Bucaneros. Sí señor. Sí, 4 faltas para Bucaneros, 2 para Centauros. La Vega con el balón, Luis Níquel Abello. Morillo, el pase a la izquierda, Curry, Curry. La paralela a Carreño, le queda Luis Níquel allí con el taconazo. Y ahora Centauros aplica la que Bucaneros debió haber hecho con el 1-0, defenderse con la pelota. Junior Lecamcha llegó ahora, Bramendi, el matador allí en el 5 de Centauros. Morillo jugando
Abello la encuentra de pecho, complicado. Piedra y piedra, lavadora y lavadora. Llegó ahí de un lado a otro, montaron un mercado. Aquí la vemos, la obstrucción de Jackson Serrano, lo desplaza con el brazo. La deja seguir y al momento que la pierde le acumula la infracción. Correcto, ahí el juez, que parecía tardío. Tuvo el balón Morillo, sigue Morillo, golaza. ¡Gol! ¡Golaza! De Centauros, aniquilador. Para aniquilar, lo dejaron vivir y ahora busca matar. Es el cuarto de Centauros que alarga la distancia, David. Rolly de error en salida de Jackson Salazar, porque es lo que fomenta la intercepción de Morillo. Pescó el regalo de Niño Jesús y le rompe el arco con una puntera al Chino Fernández. Y ahí se lo apunta. La cachetada de Centauros. Llegó Navidad antes de tiempo para Rafa Morillo con ese mal pase de Jackson Salazar. Se convirtió en algo una muy pesadilla. Raro en él. Una pesadilla el primer tiempo para Bucanero, Tiffany. Así es, algo raro en él, ¿no? De este jugador que pues presente esos errores allí en salida. Sin embargo, golazo de Rafa Morillo, sí, que por supuesto va a saber aprovecharte un error como este. A un jugador de esas características no le puedes dar un regalo así. Para nada. Paolo retrocede para Manuel Fernández en la salida, buscando a la esquina. No lo encontró al tanque. Y ahora pensando en el segundo tiempo, muchachos, amigos de la Liga Fútbol, Centauro se va a encontrar con una zona de confort inigualable en el torneo, porque desde el vamos, Bucaneros va a tener que buscar el descuento y va a encontrar cualquier cantidad de espacios. Y a raíz de esos espacios es que han llegado 3 de los 4 goles que tiene Centauros hasta ahora. Ha dejado las licencias, 56 segundos. Manuel jugando para Veramendi, Gregory ahora. Veramendi conectando con Palomo Sánchez, que toma el balón, a ver si despierta Bucaneros y marca uno. Para que sea distancia de dos, que no se vea tan complicado el panorama en la segunda mitad. Necesita un gol ya Bucaneros para venirse al descanso con un poquito de moral. Que despertar el de Centauros. No fue solo café, fue energizante, fue todo. Ahora busca Ramos el arco lejos. Bueno, tiene 34 segundos para hacer este gol Bucaneros. Cuarto gol de Morillo en el clausura. ¿Y qué golazo? Sí, señor. Paolo Gregory, Gregory allí, ahora corta Chabela. Vidal sigue, Chabela, el roce con el defensor. Por eso tenemos saque de esquina, David. De Vela Margarita, faltan 24 segundos por jugar. En cuestión de 4 minutos, 4 goles le embocó Centauros a Bucaneros. El balonazo a Palomo, quedó el rebote para Gregory. Veramendi que recorta, primero llegó Curry, quedó el rebote, Luis Neikel perfecto allí a Bello. Ahora Curry grabe a Luis Neikel, el pase a la esquina para el 1-2-3, no llegó Juniel con la barrida. Lo peligroso que se va a hacer ahora Centauros en transición defensa-ataque, en un abrir y cerrar de ojos, muchachos, fue 3 contra 2, tac, tac, tac al segundo poste. Por nada no le llegó Ciso esa esférica. Le toca levantar el compromiso Bucaneros. La última jugada de la primera mitad. 13 segundos. Esto es una prueba a la casta que tiene Bucaneros a lo largo de su historia, Que solo tuvo una derrota en el torneo clausura, ese partido ante la Fría del Sur en la jornada número 2. Condicionada por la expulsión de Neiker Morales. Ahora le toca bailar una sinfonía que no ha escuchado tanto Cheo Martínez. 7 segundos. La gente de Centauros animada para el cierre, que quede con distancia de 3 el compromiso. Jugando el balón para Tito. El pase no llegó, el corte será la última. Parecía roce en un jugador Centauro. Sin embargo, Félix Rumbos dice balón para Centauros. 4,2 segundos por jugar. Sí, me parecía la misma allí, David. Luis Neikel jugando para el Mono. La bomba Mono al arco alto. Y aquí finalizará el compromiso, la primera mitad, David. Una primera mitad que Centauro fue de menos a más. De ser bailado en los primeros 5 minutos a ser altamente eficiente en 4 minutos. Y ahí muere el primer tiempo, el resucitar de Centauros de Caracas. 4-1 en el marcador en la semifinal de Bucaneros. Nosotros hacemos pausa y ya venimos.
soy el rapero. Quiero que me haga una bulla a esta gente de Bucanero. Ah, ahorita estaban haciendo bulla cuando estaban 1-0. Pero bueno, normal, es bacano. Yo tengo el talento, yo lo hago soberano. Esto es profano, una bulla que Jiménez hizo un tiro libre bacano. Pensaron que iba a ser sencillo, pero lo agarró Marcano y Morillo. Mira, tengo la atención. Mejor Centauro de Caracas, que es el campeón. ¿Qué pasó? Esa gente está perdida, no tenemos emoción. Esto va como ninguno. Centauro, vamos ganando 4-1. Una bulla para la gente. De repente, es que yo soy inteligente. Cada vez que improviso yo le pongo la mente y normal. Esto es el detalle. Ey, mira, andamos con el talento de la calle, porque tengo la composición. Un saludo a toda esa gente también de Meridiano Televisión. Sion, el rapero, es que cada vez que improviso tengo esmero. Hoy van 4-1, Centauro va goleando a Bucanero, pero normal. Normal, vamos a acercarnos para acá con esta gente, quiero hablar. Esto es improvisado, esto no está escrito, esto de la mente lo he sacado y normal. Este es para ahorrar, a la gente está aquí, ¿quién me quiere saludar? Estamos de vuelta, amigas y amigos del canal de YouTube de la Liga Fútbol. Medio tiempo en el Parque de las Naciones Unidas, 4-1, gana parcialmente Centauros a Bucaneros.
De esta manera se estaría colando como segundo finalista. Sería rival de Tigres el venidero sábado en la gran final del torneo clausura de la Liga Fútbol. Tiffany Cornejo a ras de cancha. Jesús Rodríguez en los David Rodríguez en los comentarios. Ya estamos listos para lo que serán los segundos 20 minutos. Qué bonito se ve Tiffany por allá en el tabloncito. Sí. hay que buscarla con un binocular. Me encanta estar aquí en el tabloncillo, cerquita de las jugadas. Cuando vemos acá, algo están hablando acá los delegados con los personal médico. Ah, que se ubiquen en otra parte de la grada inferior del Parque de las Naciones Unidas. Vemos al profesor Félix Rumbos preguntando si están listos. Nosotros estamos listos, profe, en la mesa de transmisión. Sí, señor. Comienza el segundo tiempo. Centauros 4, Bucaneros 1 y vuelve al relato Jesús Rodríguez. Futsal, papá, 4-1, distancia de 3 en el resucitar. Como Lázaro despertó Centauros de Caracas dándole cachetada tras cachetada en un cierre fulminante con Ascanio, Marcano, Morillo en plan estelar. Y 3 de distancia ahora buscando para Mendy. La segunda mitad que lo vives como siempre allí en el streaming de la Liga Fútbol en YouTube. Los comentarios del King David Rodríguez. La parte baja de Tiffany Cornejo. Ojo allí. Aparecía el tanque Morales. 19 minutos 35 segundos. La primera de Bucaneros que necesita chispa, David. Necesita un gol de inmediato. Bucaneros si quiere seguir soñando en el partido. Tito picando para jugar con Eneiker que baja de pitch y conecta ahora para Gregory Beramendi. Da vueltica Eneiker. Y presión altísimo ahora Centauros. Quiere aplicarle la misma que hizo Bucaneros en la primera parte a su rival. El capitán del buque. El lateral para Eneiker que cerraba la mitad de la cancha. El retroceso para Paolo que pasa de derecha a izquierda ahora. En la zona izquierda justamente jugando Beramendi. Tito, Eneiker, Beramendi que traslada corta de manera excelente ahí el Conejo Moreno. Pedía, lateral para Bucaneros. Falta Beramendi allí. Golpe en el tobillo. Sin embargo, deja seguir Villar. Primer minuto de los 20. Ojo, queda para Tito el zurdaza. Rozando la horizontal. El manotazo de Ramos tuvo para tomar el timón nuevamente Jiménez. Corner de Vela Margarita. Remate con muchísimo veneno allí. ¡Ojo, tapadón! Tapadón, era complicado con un mar de piernas de frente, salvó Ramos. Estaba totalmente tapado el mono Ramos. Dos claras intervenciones en menos de un minuto. Aquí vemos la segunda. Difícil abajo allí. Tito, Eneiker ahora la zurda, el pase, segundo poste, quedó mal Eneiker Morales. Que viene de una y fue molestia. Solo, ¿eh? Eso fue solo. Se pone en pie. Que lo apartó prácticamente de la totalidad del encuentro de cuartos de final. Parece que fue solo un resbalón. Se tomaba el aductor a su pierna derecha allí. Eneiker Morales. Buscando secar la cancha allí. 18 minutos, 50 segundos de la salida de Mono Ramos a la derecha. Chabela Vidal por ahora clasificando la final. Centauros de Caracas que tiene el balón pero ya lo pierde. Beramendi jugando para Gregory. Queda el balón. La derecha, tapadón de Ramos. Y en el rebote no lo pudo buscar Paolo. Tapadón nuevamente del Mono, David. Se transforma en figura el Mono Ramos. 3 intervenciones claras en los primeros 2 minutos del segundo tiempo. Y esta fue la más peligrosa de Paolo Sánchez, que fue dentro de su área. Se jugó el físico el Mono allí. Que podía hacer algo más en el primer gol, quizás. Pero luego sublime el de Mamera. Como es de costumbre, la ley del hecho en el arco. Morillo jugando ahora para Chabela, el 1-2. Algo pasó, que Chabela bota la esférica a la banda. El pase allí para Alfredo. Pide explicación Tito. Pide explicación y se la da porque no tenía salida clara Chabela Vidal. Aquí la vamos a ver. Esta es la de Paolo Sánchez. Y no fue que definió mal, porque se la cruzó al segundo poste, pero heroico con los pies Ramos. Ha sido figura y en menos de 2 minutos. Sí. Y el rebote no pudo plantar de frente el balón allí Paolo. El lateral, el gesto deportivo de Bucaneros a Centauros. 18 minutos, lo aplaudía Morillo. Allí veíamos a Beramendi. El balón de Chabela, la banda para jugar ahora con el Conejo Moreno que pisa, duerme el balón. Conecta para Morillo, cambiándole el sentido. Vidal salía, sí señor. No la pudo salvar allí Chabela Vidal. Dice que no salió, pero sí.
Ahí vemos a Cheo Martínez visiblemente contrariado. Era claro, Tinto Villar allí buscando explicaciones, Cheo, para acomodarlas en la pizarra para regresar en el partido. Necesita goles temprano. Mucho partido por contar, Princesa. Pisando ahora Tito, quedó el rebote, Neiker. Paolo para que mande una bomba. Paolo para su derecha, resbalaba, tanque a la marca, Vidal. Quedó en superioridad, no baja la marca. El pase para Bramendi, quedó muy en largo, piden penal. Piden penal. Piden penal, la vamos a ver. Le va a sacar amarilla, rumbos. Y a queda, Tito Jiménez por protestar. Quedan amonestados Tito y Neiker Morales. Molesto Jiménez, desde hace rato ya con la actuación arbitral. Aquí la vemos. Pivotea Morales, gran pase allí. ¡Uy! Parece allí en la pierna derecha. El mono dice que no, pero aquí la vamos a ver. El pie izquierdo del mono Ramos. No me queda claro. Desde este ángulo no se ve tan claro. Digo algo, no me parece. No se ve clara. Desde aquí no la vi tan clara. Está cerca. Desde aquí no la vi tan clara. Está bien cerquita. Yo estoy aquí cerquita. Súper cerca. Ahí está el lateral. 17 minutos. 39 entró Kelvin Escalona. Jugando al muro, tiene buena pegada al muro para sumarse allí en la superioridad del mono que dice no. Y ahora va el killer. Killer para buscar su bazooka y va el killer. Alto, alto, alto del arco. Es la cuarta tapada contable al mono Ramos en lo que va de segundo tiempo. 17-26. Hay falta, infracción de Briseño. Muriendo como líbero en la jugada. Será tiro libre para Bucaneros. Fracción de biomédica, la segunda de Centauros. Y esto va a ser un tiro libre de castigo, pero con barrera. En su dosis por de la distancia del mismo. Los 10 metros. La posición un poquito más adelante del punto. Vamos a ver. Aquí vemos la reiteración de la jugada. Se están tomando Briseño y Sánchez. Se tomaron los dos. Sí. Lo cierto es que no me parece propicio el sujetón de Briseño para desacomodar a Sánchez. En ese sector de la cancha, ¿no? Por aquí en que el tiro libre. En el chat nos dicen, si hubiese VAR, eso es penal. Bueno, la gente pudo ver la repetición, yo aquí no tengo repetición. La derecha, Tito, allí la barrida. El rebote que queda para el muro, Escalona. Corta sintonía, Somar Montero. En la perla. Nos saluda Dignori Cedeño, Andrés Núñez, Dugleidis Bracho. ¡Ojo, salía, sí, señor! ¡Sí, señor! Mano. La mano del mono Ramos salía allí del cuadrante del área y por eso... Y le piden tarjeta allí. El tiro libre, la falta que suma la segunda. Aquí la vemos. Salta dentro del área, pero la mano está totalmente afuera. Sí, está afuera, sí está afuera. Sí, señor, sí está afuera. Correcto allí, Villar. Tenía de frente la jugada. Hay tiro libre, Edgar Lara, saludando. Presunto en el PNU, activo con la transmisión. Sí, señor. ¿Qué nos dijo? Pendiente, le echo un cuentico en Acarigua. Sí, señor. En Acarigua, pronto, el futsal. Más temprano de lo que ustedes creen. A la gente del Huracán del Llano. Pero ahora vamos a ver a Bucaneros con este tiro libre. A ver si surge efecto el laboratorio de la pizarra de Cheo Martínez para cobrar el capitán del buque para salvar. Lo ve usted allí, Mono Ramos, plantándole cara al equipo donde es historia. Batito al cabro, Tito, el pase de Neiker, la zurda, Michael cerca, le salía la jugada por centímetros, David, no entró el balón. La pantalla era de Tito Jiménez, pero la pizarra de Cheo Martínez era la ejecución para Michael Torres, pasó muy cerquita del poste del mono Ramos. Jugadota de fábrica de Bucaneros, solo faltó el gol. Mono. Que no ha llegado por las cuatro intervenciones que ha tenido Ramos hasta ahora. Ramos que lo ve correr allí el Curry. No, señor, no la puede contener. Desde su pórtico la presión alta de Centauros. Salía de tres incluso. 16-50, buscaba morder allí al muro. Le quedaba Chavila, llegó en el momento perfecto Tito para jugar con Paolo. De zurdo el pase, golazo. ¡Gol! ¡De Bucaneros! ¡Que no se vaya el partido, no! ¡Que no se vaya el partido, no! ¡Perfecto para Gregory! Y profesor que dijo, daremos una clase de definir. ¡Golazo de Bucaneros! Centauros 4, Bucaneros 2, David. Rolly de recontragolazo, Jesus Tifa, porque la tocaron todos y después te la cuento. Y ahora Batito con Beramendi, despierta el partido, es la semifinal que queremos. Aquí la vemos. Eneiker Morales inicia la jugada, Sánchez, gran visión. Y Beramendi de primera al ángulo. Nada que hacer el mono Ramos. La tocaron todos. Golazo de Bucaneros.
de Bucaneros entero, porque fue el colectivo y la definición. Sí, totalmente. Afirma completa, lo buscaba la Paola ahora para despertar en el partido, para que entre en un estado de trance Centauros y pueda regresar Bucaneros. Y se despertó la gente en el PNU. Son dos en el empate, distancia efímera, corta, jugando ahora el Curry. Pone calma Vidal para conectar con Johnny Enciso. Aguarda. A eso debe apelar Centauros ahora, porque el envión anímico de Bucaneros es tremendo. Consiguió el gol del descuento en los primeros 5 minutos. Chabela, que pedía falta, se resbalaba. Quedó mal allí Vidal, será lateral para Centauros. Se queja con Félix Rumbos. Se quejó con vehemencia allí Chabela Vidal. Beramendi convierte su octavo gol en el clausura, muchachos. Igualando la marca de Johnny Enciso. Sí, señor. En el podio de goleadores, Eneijer, que tiene 9, Greudy Salas con 11 goles. Es el goleador, el de Tigres, estará en la final. Aguarda por ahora el resultado de este compromiso. De esta manera, Centauros jugará el partido definitorio. Buscará el título absoluto. Pero le he hecho un cuento. Se acercó a Bucaneros. Para que no se vaya el compromiso. Vía saludos, Chucho Bolívar y Joan Rangel. Deportivo Maracay. Cumplió años en estos días Bolivita. Sí, señor. Junior. Bueno, ya somos nuevamente 3.000 personas en el stream. Así la derecha. Que envíenos sus comentarios que los leemos aquí cuando podamos. En el que presiona Chabela, Chabela al pase a la derecha. Beramendi jugando, pisando Jackson. No llega el balón. Para Tito. ¿Cómo se vive eso allá abajo, Tifa? Bueno, desde aquí arriba hay tensión, pero máxima. Mire, esta parte donde yo normalmente me siento, que es el VIP, normalmente está sola. Hoy está full también. La derecha, el pase, era allí. Era para Marcano, el hombre que despertó la furia de Centauros de Caracas. Cerca la jugada, David. No puede parpadear Bucaneros, porque ya sabe lo que ocurrió en el primer tiempo. Un minuto de desconcierto, 2 goles. Tito para Neiker. Neiker amasando, jugando nuevamente para Tito, que levanta la cara. Una bombita le manda a Beramendi. Beramendi va para el pase, el Curry. Celebrando en la cara y el corte. Molesto ante el cierre. Que converse, le pide al Mono Ramos. Corner de Vela Margarita. Se fastidia a Curry Carreño con el Mono porque no le advirtió la presencia de Beramendi a sus espaldas. Troy Jackson Salazar. La gente pide a PR22, Scarlett Hernández, María Pulgar, Samuel José Bermúdez, Luisa Pacheco, nos reportan sintonía. Superamos ya los 3.000 conectados. 3.000 ha sido una constante todo el partido, Tifa. Sí. Bueno, y las otras 3.000 están aquí en el Estados Unidos. Es más. Porque 3.000 metió el Tigre La Fría. No, aquí hay más. Aquí hay más, sin aquí lugar a dudas. Ya hay más de 4.000, me atrevería a decir. Y lo lindo que será el marco en la final. ¿Cuánto esperar para el día sábado? Ven al Parque Naciones Unidas. Allí el timonel con su capitán. Sale Carreño renqueando de su pierna izquierda. Entró Abello en su lugar. Ahí la indicación del banquillo de Centauros. El pase, Tito engaña, Tito jugando muro. A la marca Luis Nickel, se quita el hombre de frente, el pase era allí para Jiménez. Se movió Tito Jiménez allí. Le dice, sí señor, en el camino. Por eso regresa a la posesión Centauros de Caracas, el picado para buscar a Johnny Enciso. Se escurre entre la marca, mano, y es la cuarta, David. Cuarta en menos de 6 minutos, sí, de Biomedical. Se está llenando de falta Centauros y es una noticia peligrosísima. Ninguna tiene Bucaneros hasta ahora. Beramendi. Un detalle no menor, Tifa, porque puede dar el lujo de interrumpir unas cuantas acciones, claro. Bucaneros. Se arma la triangulación, se molesta Pinto para que aceleren a la marca. ¡Pero Beramendi! Beramendi casi se la lleva a Bello. Quedó el balón a la derecha. Salazar, la pierna de Marcano. Primero el Mono, quedó mal, Carlos. ¡Ay! Quedó mal en caída el tobillo. El tobillo que le hecho daño toda la carrera allí al Mono. Y la gente de Bucaneros, cuando antes le aplaudían y apoyaban, ahora le dicen a de meter todo. Presión, sí señor, al Mono. Aquí la vemos, vemos aquí un reconocimiento. Los salón de la liga. Y representantes de FIFA, está Luis Ángel Sánchez, está el primer vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, como Pedro Infante y Penélope Berroterán, de la directiva de la Federación Venezolana de Fútbol, con un reconocimiento a personalidades de la Federación Internacional de Fútbol Asociado que hacen presencia y disfrutan. Hay cambio de guardameta. Abrazo.
Labracho porque ingresó el cuerpo médico de Centauros y por reglamento apenas entra el jugador atendido debe salir de la cancha. Se tomó el gemelo el Mono Ramos, pero salió trotando como si... Aquí vamos a ver la repetición, muchachos. Salta, tenaza la pelota. Ahí va bien, allí en el paso que da en la caída. Bueno, pero ya está listo, o al menos se ve listo nuevamente para ingresar. Luis Denkel, Morillo, Morillo para Siso, sigue Siso, va el matador. Matador a correr, matador al autopase. Ahí va el de Upata, Siso a la esquina, retrocede. Novio de frente a Marcano, ahora es Morillo, pide falta. No, señor, dice que se lanza. Dice que se lanza Villar. Ojo con el gesto de Morillo a Villar, Dice que una más. Rumbos. Sí, señor, a rumbos. El experimentado Félix, 13 minutos 25 segundos, lo ve el reloj. El Mono Ramos, Muro, Escalona jugando para Veramendi. Veramendi con Escalona, a ver si sigue el guardameta, se puede complicar. Centauros tiene que tener cuidado, va la banda, no va la banda. No se puede dar el lujo, Bucaneros, de cometer error en salida de pelota, en zona de gestación, muchachos, y sobre todo haciendo power play. Entró el Mono Ramos a la cancha. Y sobre todo, cómo le cambió el contexto del partido. Claro. Y a pecar. Es el momento idóneo ahora para que vaya Veramendi. El pase, no señor, no llega para Alejandro González. Llegó para el Mono Ramos, que juega ahora con Luis Neckel. Autopase, bien el Muro, sale el balón. Y casi armaba una jugada de superioridad. Si la lograba salvar. Iba a ser una jugadota de Kelvin. Lo iba a ser toda él. El ex Trujillanos, el ex Vikingos de Miranda ahora sigue. Y retrocedes, Gabriel Medina en cancha. Buscando cambios y dinámica, Cheo Martínez. La joya de la victoria. Con ese recuerdo del primer partido del torneo Apertura, donde le marcó 4 goles en su debut profesional a ACM 97. Partido que nos tocó hacerlo a nosotros dos. Señor, 12 minutos con 37. Si no me equivoco, el debut de la princesa. Así sí, es. Señor. Ahí estuve. Ese ¿cómo momento olvidar? Donde ese... encontró a su gran amor, el futsal, el... papá. Totalmente, no se equivoca. La joya de la victoria. Va Medina, pisa Medina, la barrida. No, no, no. Eso fue no, por no, la no. primera vista, Tifa. Totalmente, totalmente. Marcano. Miren, nos están preguntando mucho a qué hora es la final. Este sábado. En teoría está pautado para las 6 de la tarde, pero puede haber modificaciones por transmisión de televisión. Así que atentos a las redes sociales, @LigaFutBesala, donde pues anunciaremos el horario oficial. Ya lo saben, @LigaFutBesala en Twitter e Instagram para la interacción. 12 minutos. ¡Gol, golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Centauros! ¡Killer, killer, 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 killer! ¡Kevin y la bomba! ¡Kevin para matar en los momentos importantes! ¡Lo necesita Centauros! ¡Y aparece para el quinto, Briseño! Rolling de recontrarremate de Killer Briseño. Le rompió el arco a Escalona. Ni cuatro guardametas sacaban semejante misil. Y ahora esto está 5-2. Y ahora va nuevamente Kevin. Llegó la marca Alejandro. La primera falta. La primera falta de Bucaneros. Va con la cartulina amarilla Villar. Para amonestar allí Alejandro González. Dejaron pivotear muy fácilmente a Briseño para que saliera el perfil diestro. Muy, muy acertada la decisión que toma Briseño en ese uno contra uno en el área. Pero sobre todo, cómo le pega la pelota con la pierna derecha. Fue un penal en movimiento. Con 11 minutos, 49 segundos, el golazo del Killer. El saludo para Johnny del Rosario. Allí activo. Crack. Con las imágenes postales ingresó, hermosas. Ingresó Rangel por parte de Bucanero. Del futsal, papá. 11 con 49 en un gran compromiso. Oportunidad para el Killer Briseño. El dorsal número 11 lleva la bomba del Killer. Dejando el tatuaje. Dejando el tatuaje a la barrera. Le pegó con la vida allí Briseño. Que no se le fue el partido. No, no, no. No, señora, Centauros. Lo respondió con el dorsal número 11. Que tuvo su primera experiencia vino tinto. Entró Curry Carreño a la cancha. En los O de Sur. Que prometía ser un hombre importante para Centauros. Le digo algo, es el segundo gol de Killer Briseño. Pero qué momento para hacerlo. Se esperaba más en la cuenta, pero la necesidad es tenerlo aquí. Y aquí respondió. Exacto. El mismo caso de Curry Carreño en su oportunidad.
Vidal, miren, Luis Neinkel. Díganos, Tifa. Estamos viendo, ¿no?, la profundidad que tiene esta plantilla de Centauros, ¿no? Porque con qué paciencia ha manejado sus momentos de apremio y ha respondido a tiempo. Seguía Bello, la pierde Alejandro González. Da la impresión, muchachos, que cuando Centauros se propone acelerar, le hace muchísimo daño a, ¿sí?, Bucaneros. Y es lo que digo, ¿no? Con paciencia ha sabido responder. La gestión del plantel. La gestión, sí, del plantel, como bien lo indicaba Tiffany. Y manejar los tiempos del partido, según lo que pide. Lo decíamos, el goleador de Centauros el día de hoy no ha sido protagonista. Exacto, ¿no? Han sido otras figuras, pero todas han respondido en los momentos que tienen que responder. Marcano. Marcano jugando ahora para Chabela Vidal. Da la vuelta, lo mira Luis Neinkel, Abello en la zona derecha. A ver qué hace Chabela, juega para Luis Neinkel, va la marca Nutella. Lo encontró Chabela, sigue Chabela a la derecha. Sostiene allí el muro Escalona. Muro Escalona que ha sacado, mandado a la banca, mejor dicho, a Manuel Fernández. Jugando ahora Paolo Sánchez. Medina, el autopase, llegó primero el Curry Carreño. Lo dejó al Chamo en la cancha. Buscando algún tipo de variantes ya Cheo Martínez. Y darle descanso a Tito Jiménez y a Neinkel. Que ya se preparan, sí señor. Nutella, sigue en la barrida Luis Neinkel. Hay lateral para Bucaneros. 10 minutos 27 segundos. Ahí le dice calma Villar Abello. La diferencia de 3 goles. Diferente jugando Nutella. Nutella ahora conectando. Sigue el muro. Muro esconde, la zurda a la derecha, el pase Alejandro. Ahora para Rangel. Rangel se resbala, Rangel. Estaba totalmente solo para tirar el pase de la muerte allí. Habían 2 hombres en el área. Neinkel el pase primero llegó. E impacta en la cara de Alejandro González. Cachetada allí a la cordal. 10 minutos. Hay saque de esquina para Centauros. Va a salir reemplazado el flaco González con ese golpe en la cara. Miren, por acá nos preguntan. Bueno, nos dicen, excelente transmisión. Una pregunta, de pasar a Centauros a la final y ganarla, ¿quiénes serían los 2 equipos para disputar la Libertadores? En ese sentido, tendrían que disputar la Tigres y Bucaneros el segundo puesto. Tendría que haber un partido de definición. Sí, señor. Entendiendo que Venezuela será sede de la Copa Libertadores de Futsal en el 2023. Killer, la bomba, explotando en el arco, pero a un costado de la portería de Bucaneros. Es el cuarto poste que pega Centauros en el partido, muchachos. Y ese remate literalmente movió el arco. No esperaba la corrida de Nutella, solo Marcano. No, no, no. Aquí la vemos. Terrible remate de Briseño. A media altura. Muro. Se suma Escalón a la bomba. Cerca, 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 cerca. Mandando un sustico allí el guardameta. Ahora Luis Neinkel. Jugando para Chabela, llegó Nutella. 9 minutos 43 segundos. Y el tiempo comienza a ser el principal aliado de Centauros ahora. Da la vuelta derecha Morales. Bien mono, a pesar de dejar el rebote activo, el guardameta. Corner de Vela Margarita. Henniker pisando y se da vuelta. La pelota salió. Hay lateral, será para Centauros. Se fastidia el tanque, Jesús, pero la pelota sí había salido y encima Rumbos estaba al frente de la jugada. Aquí vemos la acción de la tapada del Mono Ramos. Recuperación de Michael, ahora Morales luchando, se hace el espacio, juega para Nutella. A banda derecha, línea final, Marcano. Partidazo del nene Marcano. Y le dice que no. En plan estelar, el dorsal número 8 de Centauros. En ambas facetas, 9 con 19. A la mitad del campo, jugando ahora Killer, Briseño. Sigue Kevin, tranquilo, con calma. A la línea no, retrocede al centro del campo Marcano. Se va al balance, juega con Vidal, por eso retrocede Morillo. En largo el mono a la zona de nadie. 8 con 59 por jugar, le empieza a jugar el tiempo en contra ahora a Bucaneros. Que si en el primer tiempo asomó el power play cuando vemos ahí a Pedro Roque, más que nunca debería utilizarlo si quiere intentar alargar este partido. Neinkel, Tito para Michael. Torres a la banda. Torres a pegar. Torres, mono. Gigante el mono. Lleva 6 tapadas el Mono Ramos en este segundo tiempo. Sin suspirar, la bota. Killer, la vemos, David. Aquí la vemos. Remate con todo, directo al cuerpo de Ramos. Ojo, no ha sido, muchachos, que Bucaneros no ha buscado el gol del descuento, por lo menos llegar al tercer gol del partido. Es que la figura del mono se ha crecido. Sí, ha sido figura. Sin duda alguna ha sido una de las figuras por parte de Centauros. No solo en esta mitad, sino también en el primer tiempo.
Quedó tendido Kevin Briseño. 8-23, pero ciertamente cuando Centauros toma el balón, baja la revolución. Está roto. Sí, tiene una cortada en su pierna izquierda, cerca de la rodilla, sí. Eso duele, Tiffy. Creo que bastante. Ahí vemos el corte. ¿Qué nos dice la gente en el chat? Bueno, ya superamos los 3.300. Crisbel Roque está, bueno, reportando sintonía. Carles Hernández dice que quiere a PR22 en el tabloncillo. David Torres nos reporta sintonía. También Dougladys Bracho nos dice, metan a Filito, por favor. Maidelin González dice, vamos Centauros. Jonaskin Montes dice que está activo desde Guarenas. Manuel Francis Iso desde Upata. Bueno, son muchísimos comentarios. Dignori Cedeño siempre allí presente. Ángeles Cordero, Luisa Pacheco, Alexander Corro. Que no ha tenido minutos todavía Pedro Roque. ¿Y qué pedido es en el chat? Y ha sido figura en los últimos duelos de Centauros. En cuartos de final destacó mucho. Ha tenido buena participación. Y en el cierre de la primera fase. Jugando Beramendi, Beramendi ahora para Tito. La recuperación de Chabela Vidal. El cabezazo para conectar con Siso. Siso, el matador de Upata para el aniquilador. Ahora lo buscan a Joniel. El pique del balón que le hace un extraño allí al de Centauros. Por eso sonríe el muro y sigue con Tito. Colocaba la mano, lo celebra el corte. Chabela Vidal. Que pide aguantar. Cayó mal Chabela. Cayó mal cuando se deslizó a interceptar la esférica Tito Jiménez. Se toma la pierna. Ahí va Tito con el gesto de compañero y apoyar. Se acerca Ramos. ¡Ojo allí! Tirón. Que tenga cuidado, cuidado, Lisa. No, señor, déjalo así tranquilo. Va a ingresar el equipo médico. Por eso guarda en el banquillo Luis Denke Labello. Ahí lo vemos. Cheo Martínez dando instrucciones también a Nutella Rangel o viceversa. Nos recuerda Edgar Rivero un dato que es cierto. En pretemporada hubo un torneo en Yaracuy. Se enfrentaron en esa final Tigres y Centauros. Sí, señor, sí, y el resultado ellos, fue. Sí, lo ganó Tigres. Tienen antecedentes. También Tigres se habían enfrentado ya a Mundo Factory. Duelo que se repitió aquí ya en este pues torneo clausura y lo terminó ganando Tigres. Desde Curitiba. Disfrutando Rafael Siso. Ya saben de quién es familia. Y está en cancha justamente. ¡Ojo, Tito! ¡Tito! ¡La zurda, Tito! ¡El pase, Beramendi! ¡Naker no pudo ser! ¡Era esta! Y se compra un ticket, Bucaneros, para viajar ¿a dónde, David? A la calle del hambre se acaba de ir Naker Morales. Porque el Mono Ramos estaba vendido y el balón le quedó perfilado a su derecha. Le pegó abajo y la mandó a la fila 7. La que perdió Bucaneros será clara. 7 minutos, 34 segundos queda de partido. Ojo, y la jugada termina en Morales, muchachos, porque a Tito se le termina engatusando la esférica en el borde del área. Excelente en el corte, Rafael Morillo. Tomando galones en el momento, el capitán colocando el cuerpo. Ojo allí, el muro. Sale Escalona para jugar. Ahora con Beramendi, Beramendi que conecta con Michael. Michael para retroceder a construir. Uno para atrás, para dar dos, adelante, se resbalaba Naker. Tifa, a ras de cancha lo debes ver mucho más claro que nosotros. Se están resbalando a diestra y siniestra los jugadores. Sí, y ha sido una, bueno, ha sido algo reiterativo en estos últimos duelos, ¿no? La humedad ha afectado también bastante, ¿no? Por eso vemos normalmente al personal de limpieza, que es lo que más interrumpe el duelo, pues, para secar allí el tabloncillo. Además de que garbó durante el primer tiempo. Sí, sí. Y sabemos que, bueno, eso afecta. 7 minutos con 5 por jugar. Jugando Morillo, Morillo para John y el Siso. ¡Ojo, Siso la pica antes! Antes allí me parece que indica jugada peligrosa, la pierna alta. Se ríe Siso. Y es lo que indica. Aquí vamos a ver la repetición. Duda Beramendi. No sé. No sé. Y le digo que no coincido, pero son 7 minutos. Cuando buscaba la posesión allí, Escalona, cabezazo de Marcano a la línea. A primera vista no se notaba ninguna intención de agresión, en este caso al guardameta, Kelvin Escalona. Beramendi ahora para el tanque, jugando, se da vuelta para ir a la zona derecha, Tito.
Tito pisa Neijer. Neijer que va a la banda. Y Neijer el pase corta. Saque de meta. No, señor, será saque de esquina. De Vela Margarita. 6:29. Se le agota el tiempo a Bucaneros. Hay saque de esquina. 6:30. Jugando el muro del pase. Sigue Escalona, pisa vacío la marca. Sigue Escalona, ojo que puede abusar. Mamarcano coloca el cuerpo, Escalona. El pase a la esquina, Beramendi. Escalona es guardameta o pivot. Cierra bien a Bello, peligroso. Caminando en la cornisa el guardameta de Bucaneros. Michael. Michael jugando. No llegó el balón para Neijer. Esa última jugada de Kelvin Escalona buscándola con más ansiedad que futsal demuestra ya los indicios de desesperación que tiene Bucaneros. Tiffy, tú a ras de cancha lo debes tener a flor de piel ahí. Aquí lo estoy viviendo pues cerquita. Miren, nos preguntan, que repasemos las faltas, que si Centauros ya tiene 5, no, tiene 4, una tiene Bucaneros. La derecha queda el rebote y ahora va Murillo. Murillo luchando, llegó con el toque preciso para Mendy. Neijer picando para Gregory, el profesor, a mandar el balón para el niño. Menos mal que la saló porque no podía tocarla ya Escalona. Michael retrocede, muro jugando, Escalona pide presión en la marca, Pinto, Beramendi, 1-2, Neijer bien Marcano y bien Abello. Se cierra bien Centauros en ese 2-2, se compacta en las inmediaciones del área. Miren, por aquí me dicen que me acerque al banquillo de Centauros y le diga a la Gacela Pinto que por favor, que meta PR22. Acérquese, acérquese. Vaya, 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 vaya. Yo respeto mucho. Yo lo leo aquí y si ellos escuchan después del partido, bueno, pues él sabrá que la gente lo pide aquí a gritos. Evidentemente hay que respetar al técnico campeón del torneo Apertura. Totalmente. Y que le ha dado una lectura... pues perfecta a lo que es este duelo. Quedó para Alquiler al arco. Desviado, David. Estos son los riesgos que hay en el power play. El arco queda totalmente desguarnecido. Acelera, anticipa Bello, golazo. Gol. Gol. De Centauros. A una velocidad mental. Más que todos, Abello tomó el balón y mandó el rifle preciso al arco, el sexto de Centauros. Rolly de Set le está propinando ahora a Centauros a Bucaneros. Vamos a sacar la repetición. Segundo balón en todo lo que va de partido. Que se entrega en zona de gestación de forma errada y Abello no se lo piensa. Y hay un déjà vu con Morillo. Puntera por bajo el segundo poste y ahora son 6. Los goles que tiene Centauros. Y 6 son los goleadores de Centauros. Así es. Bueno, sigo insistiendo y sigo siendo reiterativa con el tema de la profundidad que tiene esta plantilla. Lo que estamos viendo hoy, pues, es simplemente responden sinónimo todos, de... Tifa. Todos responden. Tarea titánica la que tiene ahora Bucaneros. 4 goles en 5 minutos. ¿Lo lograrán? Bueno, 4 faltas tiene Centauros. Puede aprovechar allí, buscar ese error, ¿no? El detalle está, Tifa, que tiene más de 10 minutos Centauros, sí, con 4 faltas. 4 faltas, sí, también. 5 minutos. Distancia de 4 que cada vez se hace más complicada. Plantando su nombre en la gran final, Centauros de Caracas. Para buscar el título absoluto. Pero queda partido, David y Tiffany. Queda compromiso. El mono, la bomba alto. El futsal nos ha dado cada sorpresa. Ha sido ilusión óptica. Ambos goles de madrugar de Bucaneros. 4:52 por jugar. Pisa ahora Beramendi. El movimiento de Neijer a la banda, jugando ahora para Michael Torres. La conexión con Jackson Salazar, de zurda entrega para Beramendi. Beramendi a la línea, gana Marcano, lo busca Roque, que ingresó a cancha, Pedro Roque. ¿Me escucharon, Tifa? No, me escucharon. No, que no me digan que no fui a hacer la tarea. 4:31, el pase de Roque.
no cumpliendo la afición allí de Pedrito. Torres jugando para Neiker. Neiker coloca el cuerpo pivoteando. Conectaba para el muro el power play con Escalona. Jackson espera Jiménez. El pase para Neiker. Veramendi. Escalona, son 4 goles de distancia y 4 minutos a ley de gol por minuto, Bucaneros. Veramendi, pasa el tiempo, corta Marcano. Se está tardando demasiado Bucaneros para pegar al arco. Muro. Tampoco encuentra los espacios. Exacto. La marca de Roque. Jackson, Escalona, retrocede, no hay un hombre que flota, ahora sigue Escalona. El pase de Torres, la barrida de Luis Neiker, la bello. Derechazo de Salazar, quedó el rebote. Pedían mano. Ahí la fortuna. Y ahora barramos al arco, golazo. ¡Gol! De Centauros. Lo hizo el mono. Lo hizo el mono Ramos. Para celebrar allí en la ley de Leeds, de frente al banquillo, de frente al banquillo de su anterior equipo, marcó el mono y es el 7º goleada. Centauros pone el camino a la gran final. Y Rolly de jugada que la quiero ver de nuevo, porque todo nace de un rebote fortuito que pareciera dar en la mano a un jugador de Centauros. La toma el mono Ramos, Tifa, y tú a ras de cancha lo tuviste que ver mejor que nosotros. No, ¿cómo él le gozó el gol a Bucaneros? Eso mismo es lo que me sorprende, ¿no? Ese gesto que tiene, y bueno, lo celebra también, por supuesto, con toda su barra, con todo su público. Impresionante. Y sigo insistiendo, ¿cómo subestimar a una plantilla como esta con tanta profundidad, donde responden absolutamente todos? Ojo, que también se disculpa el mono Ramos, pero ya el mal está hecho. Sí, señor. Alto pelón que me lancé, fue al final el desvarío mental. ¡La adrenalina del futsal, papá! Un hombre que es nombre, historia, va nuevamente. El mono de Centauros de Caracas. Eso sí es cierto. Pero es un hombre histórico. Cuesta mucho verlo con otro uniforme. Es un hombre histórico. ¿Cómo cuesta verlo con otra divisa? Sí, todavía cuesta, ¿no? Cuando uno lo ve con ese uniforme. Con otro uniforme. Pisando ahora. Entró Juan Bracho. Escalona, distancia de 5. Superioridad. La más clara de todas de Centauros. En sus 5 duelos en la Liga de Futsal 1. Esa jugada, muchachos, ha resumido el segundo tiempo de Bucaneros. Si bien el segundo gol fue un recontragolazo, sí, ha mantenido la táctica, ha buscado inquietar al arco rival. Pero al momento de ejecutar, o te has encontrado con el mono Ramos o con la falta de puntería. Bueno, y en estos últimos minutos también un Centauros muy bien parado también. No le ha dejado allí espacio. Y lo estamos hablando en el primer tiempo. Sabía Centauros que iba a conseguir espacio y el power play se lo propició aún más. Entre el power play y los errores en salida que le costaron el 6º gol, termina hundiéndose el buque. Previo al duelo escuchaba a muchas personas decir que quizás más engranado venía Bucaneros, ¿no? Pero ¿cómo subestimar una plantilla como esta, como la de Centauros, que tiene tanta profundidad y que a la hora de la verdad pues responden todos? Mala ejecución allí del cambio de guardameta entre el Chino Fernández con 2.5 por jugar. Y el PNU está en pie y algunos se están yendo. Mira, y destacar también cuánto tiempo tiene jugando Centauros manteniendo ese número de faltas. Tiene más de 10 minutos. Sí. Ahí salía Jackson. Sigue el power play, 2 minutos 19 segundos. El camino libre para Centauros a la gran final. A disputarla allí con Tigres. Como esa pretemporada en Yaracuy que nos recordaban. Sí, la Copa Centauros, precisamente. Fue la Copa, sí, que organizó este equipo y la termina ganando Tigres. Súper la zurda. Septiembre, ¿no? Sí. Zurda para Roque, lleva Roque. Sigue Pedrito, el cyborg que se anima. La zurda, Kiber, golazo y goleada. ¡Gol! De Centauros. El cyborg para Kiber. Kiber a matar. Y a lanzar bandera blanca, es goleada y deleite de Centauros, que va a la final, David. Rolly de contraataque que arma Pedro Roque, toma y haga la Keiber Quevedo, de túnel al Chino, al Kevin Escalona, corrijo. Una goleada que pocas veces se han visto en la historia que haya encajado Bucaneros de La Guaira, incluyendo la Liga Superior de Futsal. Y hasta ahora creo que es el partido con más goles que anota Centauros. Sí, señor.
en lo que va de torneo clausura. Y el segundo con mayor cantidad de goles después del 10-1 que le propina el propio Bucaneros ACM. 1-30, 5 partidos seguidos ganando para Centauros, que dejó alguna duda al inicio del torneo, pero ahora no, todo certeza. De hecho, vimos a un Centauros ganándole cómodo a ACM, pero no con 8 goles. No, o más de 8. 8 jugadores distintos han marcado gol. Y ahora sigue Kiber. Kiber allí tapaba el camino. Tito lo busca en Eker para maquillar el resultado. Tito, la derecha, Roque. Roque para Sucre. Sucre el pase. Sigue Quevedo, baila. Baila y disfruta Centauros. Es más, cuesta escoger a un jugador más destacado, a uno solo. La candidatura está difícil. Morillo, gol y asistencia. Para mí es Eduard Marcano. Lo tengo claro desde el primer tiempo. Gran desgaste de Marcano. Eduard Marcano. Y me quedo también con el segundo tiempo del Mono Ramos, que fue descomunal, sí, gol aparte. El Mono Ramos, es que por eso digo, cuesta escoger a uno solo, porque ha sido hoy un colectivo lo de Centauro. Asistencia y gol para remontar el partido. En el momento donde Centauros no se encontraba en su juego. El único momento aparecía Marcano. Allí Roque quería su gol también. 9 de 9 jugadores por ahora, 8 de 8. A infracción es la quinta en Centauros. Quedará solo para el relato, David. No influenciará en el final del compromiso. Esto es historia escrita. Esto está decidido, Jesús. Historia escrita desde hace rato para Centauros. Y lo celebra su gente. El pase para Eneiker. Eneiker lo busca Paolo, el tapadón. También aparecía Escalona. Bracho 1-2. Bracho a la línea. Colocaban cuerpo. Hay saque de meta. Pedía falta allí Filito Bracho. 30 segundos. Y Centauros ya en colectivas. Pedro. Pedro, 25 segundos quedan. Quiero enviar un saludo a Daniel, el Chino Álvarez, quien cubre las grandes ligas, pero está pendiente de nuestro futsal. Así que a él, de aquí a Miami, un saludo muy especial. Quedan 10 segundos en Miami, disfrutando del futsal, papá. Sigue Bracho para la última. Bracho buscará arco, el pase también salva a Bracho. De Bracho a Bracho. Terminó salvando Juan para la victoria de Centauros. Quedan 6 décimas. Si no entraba eso, no entraba ninguna. Todo escrito, David. Centauros de Caracas está en la gran final del torneo clausura de la Liga Fútbol Futsal 1, dando una cátedra, dejando arte, lujo, santo y seña, superioridad, y a buscar el torneo absoluto. Centauros 8, Bucaneros 2. Supo pegar Centauros cuando tenía que hacerlo. Supo remontar cuando el rival se le equivocó. Supo aprovechar lo errática de la salida de Bucaneros. Centauros ha dado una demostración hoy de contundencia, no solamente en ataque con los 8 goles, Tifa, sino con lo que estábamos hablando hace un rato. Claro. Lo que es estar muy concentrado en el caso del Mono Ramos, porque haber entrado una de esas en los primeros minutos del partido quizás era otro. Sí, hoy lo de Centauros pues ha demostrado que en todas sus facetas ha estado superior, ¿no? Una profundidad impresionante de esta plantilla que responde, y esto se ve reflejado en el marcador. 8-2 e inscribe su nombre en esta final para enfrentarse a Tigres. Se va a reeditar lo que fue esa final de la Copa Centauros, que termina imponiéndose el equipo de la domadora, Oriana González. Y duelo de plantillones, vamos a ver el sábado. Bueno, creo que las dos plantillas más con potentes. Más profundidad y más potentes de este torneo. Se va a caer el PNU con la celebración, con la barra de Centauros y su gente. Ahí vemos las caras. Torres incrédulo. La alegría total de la gente de Centauros de Caracas. Y por eso la emoción en la grada y el aplauso. También del otro lado, pues la otra cara de la moneda. Los jugadores de Bucaneros también agradeciéndole a su barra pues toda la presencia hecha acá. Y se lo veíamos, la cara de la alegría. Escuchamos al Mono Ramos. Primero que nada, gracias por esta bendita experiencia. Yo creo, soy un fuerte creyente a la palabra de Dios. Y Dios me alejó de allí por algo. Y mira dónde me colocó. Otra bonita final. Yo solamente quiero decirle a la gente que el Mono Ramos no se ha ganado los títulos jamás en la banca, ni fingiendo lesiones. De verdad que el Mono Ramos siempre quiere entregar todo de él. Mira, no, cuando el gol no debía hacer eso, pero tenía muchos sentimientos encontrados, porque lo digo públicamente, yo quiero mucho a Cheo Martínez como mi papá,
estás loco, yo lo amo con toda la fuerza de mi corazón, pero me hace un poco de nostalgia porque el fisioterapeuta jamás pudo haber dicho que yo no tenía nada y yo tuve una distensión de ligamento que todavía padezco de ella y cada día yo fortalezco para seguir mejorando. No, yo tampoco esperaba un 8-2. Nosotros siempre planteamos desde el camerino a los que iban a jugar ellos, los laterales cortos iban a salir con la pelota por arriba, cierra la raya, si va por arriba tranquilo, vamos a esperar a los que salgan ellos jugando. Y así planteó, y le dije a Kevin Briseño, a los muchachos que son los laterales, que si queríamos ganar tenían que correr como si fuese el último partido de su vida. Y estamos escuchando declaraciones del Mono Ramos para la televisora. Bueno, sí, vale, prepararnos ya un partido más, otra final más, gracias a Dios y a mi padre. Quería dar un saludo a mis padres, a Luis, a Rica, a mi esposa, a mis hijos, a mi barrio Mamera, a mi pueblo Río Chico. De verdad que yo los quiero mucho. Un fuerte abrazo de parte del Mono Ramos. Las palabras del Mono Ramos que no dejan desperdicio alguno. No, sincero siempre y me gusta eso del Mono Ramos, ¿no? Siempre frontal, no duda a la hora de declarar y es lo que estamos viendo a continuación. Y explica, por supuesto, lo que fue esa celebración ante su ex equipo. Ahí vemos el GE con su gente. La alegría, la sonrisa. Ahí vemos a Chavera Vidal. La gente de Centauros que se queda en el Parque Naciones Unidas para celebrar esto, esta goleada, este golpe sobre la mesa de autoridad. Y este se montó el equipo al hombro cuando más lo necesitaba, era Rafa Morillo. De recordar quién es el campeón, dándole cancha a todo el plantel. No tenían minutos Roque y Quevedo y armaron asistencia y gol del último tanto. Todo Centauros de Caracas. Ahí vemos la celebración de Johnny El Ciso. Huascaño, que tuvo un grandioso primer tiempo también. Escuchamos a Kevin Briseño. Sí, señor, y esperamos, escuchamos al killer. Las que nos dijo el profe Pinto, o sea, la intensidad desde el comienzo y creo que ahí fue donde fuimos contundentes, no bajamos el ritmo y siempre apretamos y gracias a Dios se nos dieron las cosas. Salimos un poquito a jugar con el resultado también, a jugar el error de ellos y dejamos que vinieran, pero cuando vimos que nos estaban presionando mucho, decidimos salir y apretar y gracias a Dios pudimos conseguir el objetivo. Gracias. Permiso para pedir un saludo a mi mamá, a mi papá que me están viendo de Maracay. Tengo 3 meses y medio que no lo veo, Dreyni. Los amo mucho, los extraño, espero verlo pronto. Ahí escuchábamos a Kevin Killer Briseño, David. Qué gustazo, Jesús. Sí, señor, partido vamos este. A ver si nos ¿y deja. ¿Qué final se nos viene? Si nos deja algo más para este tiempo. Nosotros venimos de perder una final contra ellos en el torneo de Yaracuy. Y gracias a ese partido pudimos estudiarlo y ya van a ver el resultado en la final. Gracias. Dejando la imagen para una próxima final. Nosotros nos despedimos, sin duda alguna, un placer para seguir este partidazo. Queda futsal, papá, y cómo no, si queda el la sábado final. Nos vemos, chau. Chau, buenas noches.